autoridades encabezados por el alcalde de Estepona. También nos encontramos aquí en la sala, hoy está el cónsul de Venezuela, no, perdón, de Ecuador, cónsul, el cónsul de Ecuador, porque una de las novedades es la nueva editora de nuestra guía, de la guía Pasión por Estepona, que es, ella es de Ecuador, afincada en Estepona desde hace unos años, directora del Centro de Medicina Hiperbárica de Estepona, Alejandra Aliz Intuña. Ella ha querido recoger el testigo que ha dejado la anterior editora, María Ángeles Díaz Capado, y se ha lanzado con esta guía, porque ella dijo en un principio que su lema es que ella siente pasión por Estepona, si no lo va a decir ahora. Son muchas las empresas que de nuevo, un año más, en esta undécima edición han apostado por pasión por Estepona, y tenemos siempre el apoyo del Patronato de Turismo, del Ayuntamiento de Estepona. Son más de 10.000 ejemplares repartidos por toda la ciudad, por los hoteles, por los establecimientos. Desde aquí yo pido silencio. Y también, como no, por muchos eventos turísticos que se realizan a nivel nacional e internacional. Pero yo creo que todo el mundo quiere ya conocer las novedades. Una de ellas es la nueva editora y otra es las nuevas secciones que la guía tiene. Así que voy a pedir que suba ya al escenario Alejandra Aliz Intuña, a la que pido un aplauso porque ha tenido el valor de lanzarse a este proyecto del que no conocía nada. Aplauso para ella. Hola, buenas noches. Bueno, para mí es un placer haberme hecho cargo de esta guía, porque para empezar es una guía que el Centro Médico Hiperbárico, de la cual yo soy propietaria y dirijo, me anunciaba en esta guía. Entonces, cuando me enteré en mayo, no, a finales de marzo, de abril, que la iban a vender, dije, y ahora me anuncio, ¿qué va a pasar? Porque yo tengo mucha gente que viene con la guía y me dice, bueno, explícame el tratamiento, pero gente de fuera, gente de, a lo mejor que viene a veranear aquí, pero es de España, pero que no conoce Estepona y no sabe que existen muchos negocios, muchos hoteles, muchos restaurantes muy buenos. Entonces, bueno, me dio un poquito de pesar y me pensé muy poco, gracias a mi familia, a mi marido Jorge, que está ahí, me animó, me dijo, Alejandra, venga, hazlo, que así te ayudo yo. Y la verdad que, bueno, también mi hijo, pues me decidí a esta aventura. La verdad que espero estar a la altura de la antigua editora, porque es lo que quiero, ¿no? Que siga pues siendo la revista de poder de ser de cara tanto al público de aquí como de fuera, que pueda llegar a mucha más gente y, bueno, ir avanzando la ciudad como va creciendo, porque cuando yo vine hace 6 años, Estepona era un pueblo pequeño, pero ahora es una ciudad muy grande, hay de todo, tenemos el teatro, tenemos el orquidario, tenemos el paseo marítimo muy grande, luego tenemos también avanzado mucho obras, comercios y, bueno, pues lo que único que puedo decir es agradecer tanto al Ayuntamiento de Estepona, que siempre ha apoyado y apoya estas iniciativas, al Patronato Costa del Sol también, a todos los anunciantes, sin ellos no sería posible, a mi equipo que está por ahí, colaboradores, María José, que ha estado ayudándome mucho, Carmen Durán, Jesús, Juanma, no me quiero olvidar de todos, ¿no? Sin ellos no hubiera sido posible, porque para mí fue un reto. Realmente empezamos el 4 de mayo y estamos a 14 de junio. Ha sido un mes, 10 días, para que esta guía, onceava guía, vea la luz. Entonces, yo espero que si me he equivocado en algo, pues me disculpéis, porque para mí es la primera vez, aunque es la onceava guía. Así que nada, solamente decirles que muchas gracias a todos por venir, por apoyarme, a don José María, como siempre, gracias, gracias por estar aquí y nada, muchas gracias a todos. Alejandra, no te vayas, sube también.
porque queríamos que este acto va a ser cortito, porque luego tenemos un sorteo de regalos muy interesante. Todo el mundo habrá dejado su nombre en la puerta, ¿verdad? Y queremos que antes de pasar a ese sorteo cierre el evento don José María García Urbano, alcalde de Estepona. Muy buenas tardes, queridos amigos apasionados por Estepona. La guía se llama Pasión por Estepona y todos los que estamos aquí nos apasiona esta ciudad. Y quiero decirte, a Alexandra, que por supuestísimo que es una guía de muchísima categoría, no hay que hacer comparaciones, pero no tengas el más mínimo complejo, porque esta edición está a la altura de la mejor de las ediciones. Y te lo digo, no hay más que ver el formato, la portada, la contraportada, en el que además he tenido el detalle de hacer un homenaje a la ruta de murales de Estepona. Y Alexandra, cuando se ha hablado de su guía, pues ha hablado tanto de la guía como de la ciudad. Y es que este hecho, el que estamos aquí hoy, ya es un acontecimiento cultural, comercial, turístico y social en la ciudad. Ya todos esperamos con pasión que llegue el momento anual de presentar la guía Pasión por Estepona. Es una guía, la tenéis vosotros a mano, completísima, aparte de que es muy manejable, fácil de llevar, fácil de conservar, fácil de aconsejar. La verdad que es completísima en todos los sectores de la ciudad, lo más importante, que ella además ha ido describiendo. Ha hablado del casco histórico, ha hablado del orquidario, nos ha hablado del corredor litoral, del cual se han empezado 3 tramos, y el año próximo tendrás que poner una foto del hospital. Obras, ya que tu especialidad precisamente es la clínica hiperbárica y es precisamente el sector de salud donde tienes tu desarrollo profesional. Y es que las obras del hospital ya han empezado, llevan una semana en marcha, le quedan 18 meses de ejecución, pero era la mayor de las necesidades que teníamos en Estepona y, por tanto, el mayor de los logros. Así que estamos felices que junto a equipamientos culturales como el auditorio, como el orquidario, equipamientos deportivos como el estadio de atletismo, que empezamos también en unos días, este equipamiento sanitario, pues nos ha hecho completar la ciudad y conseguir que poco a poco estemos en calidad de vida al nivel máximo que esperamos nosotros y nuestros visitantes. Pues muchas gracias a todos y a ti, Alejandra. Bueno, y para terminar el acto, no estaba previsto en el protocolo, pero tenemos un invitado muy especial y le vamos a pedir que nos acompañe en este momento, porque Alexandra, aunque es ecuatoriana de origen, tiene también la nacionalidad española, tiene la doble nacionalidad de hecho y de derecho, y nos acompaña hoy precisamente el cónsul de Ecuador en esta parte de España. De verdad que, señor cónsul, por favor, si es tan amable. ¿Es por este? Ah, este. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. No tenía pensado decir algunas palabras, pero bueno, señor alcalde, muchísimas gracias. Hemos estado hablando con el alcalde hace un momento y hablando del desarrollo que tiene Estepona, del desarrollo que ha tenido en los últimos meses, en el último año y medio, de la cercanía que tiene el alcalde no solo con la gente de Estepona, sino con el cuerpo consular de Málaga, que tenemos una excelente relación, y sobre todo la apertura que tiene con los nuevos vecinos, en este caso con una representada mía, que es Alexandra, quien se siente cobijada, se siente apoyada por el alcalde, y eso es muy importante. Hablar de integración, de España en su última época, desde el 2000 hasta aquí, ha sufrido una afluencia positiva de personas, y en las cuales hay personalidades, hay alcaldes, hay políticos que se destacan en crear esos proyectos y esos procesos de integración, y Estepona es uno de los claros ejemplos de lo que significa integración, de lo que significa desarrollo y dar oportunidades a gente que viene de otros lados para que aporten a ese desarrollo de Estepona. Y para centrarnos en sí, en la revista, que qué mejor
qué mejor que hablar de desarrollo y que una persona que ha venido hace 17 años a Estepona se sienta una más, una habitante más, una vecina más, y que aporte no solo con sus ideas para una revista, sino con todos los proyectos que lleva Alexandra desde hace tiempo y que realmente aportan para el desarrollo de Estepona, como son su clínica hiperbárica, que tiene clientes de la más alta categoría, que entiendo que vienen tenistas top ten, futbolistas y gente del deporte y de varios ámbitos que es muy reconocida internacionalmente. Y viene a la clínica de Alexandra y viene a Estepona y reconoce esos dos puntos que para mí son muy importantes. La clínica de Alexandra por ser ecuatoriana, Estepona por estar representada por un gran político, un gran amigo, una persona cercana a nosotros y sobre todo porque esto significa algo especial para mí también. Yo soy ecuatoriano, pero vivo en la Costa del Sol desde hace 14 años, primero Marbella, luego Málaga, y para mí la provincia de Málaga es mi segundo hogar. Por lo tanto, cada ciudad que tenga desarrollo y que esté en lo más alto para mí es un honor, es un placer y como mi segundo hogar siempre apoyaré dentro de mis posibilidades estas acciones. Así que no les aburro más con estas palabras, muchas gracias a todos y enhorabuena a Alexandra y Estepona y alcalde. Y entrevistamos a mi querida amiga Alejandra, que es una mujer trabajadora, luchadora, y hemos venido a darle nuestro apoyo. Igual que la han hecho muchos amigos que la quieren, el alcalde de Estepona y, fijaros, de Ecuador, también ha venido el cónsul, y fijaros que es una mujer importante que atrae a todo el mundo. Le damos la enhorabuena por haber tenido también la iniciativa de esta guía, que es Pasión por Estepona, ya que ella tiene pasión por Estepona. Y nos va a contar un poquito más, que no nos ha contado cómo ha sido meterse en más follones todavía más, Alejandra. Hola, buenas noches. Sí, mira, realmente es que esta revista, yo me anunciaba mi negocio, el Centro Médico Hiperbárico, durante 3 años. Entonces, cuando me enteré que lo iban a vender o a cerrar, pues dije, bueno, me animo y lo hago. ¿Qué opina de que desapareciera? Claro, porque imagínate, yo tengo mucha gente que viene con la revista, extranjeros, gente de aquí, y dice, explícame tu tratamiento. Entonces, ¿sabes? Me parecía una pena perder ese hilo, ¿no?, de la revista. Esta es la onceava edición, o sea que ha habido 10 antes, no es nueva, ¿vale? Lo llevaba otra persona. ¿Qué quiere decir? La decimoprimera. La decimoprimera, exactamente. La primera para mí, la mía. Entonces, la portada, como podéis ver, es un collage de murales, que lo que he intentado es un poco acercar, ¿no?, como tanto el alcalde y todo el ayuntamiento de Estepona, acercar la cultura a todas las personas, ¿no? Entonces, este año va a haber un concurso de murales, que vienen, hay 10 finalistas de todas partes del mundo, y lo he hecho en línea con eso, ¿sabes? Entonces, yo quiero agradecer a todo el mundo, a los colaboradores míos, a los patrocinadores. Los patrocinadores y colaboradores son el Ayuntamiento de Estepona y el Patronato de Turismo. Ahí están siempre, ahí van a estar para la gente que llegue. Elevada, sí, ¿no? Es claro, gratuita. Es gratuita la guía, ¿vale? Está en todos los comercios, está en los. Aquí está en turismo. Patronato llevará también la guía cuando haya ferias. Y luego lo importante, que todos los negocios que están anunciados también tienen su guía. O sea que, por lo tanto, si un paciente viene a mí y me dice, ¿dónde puedo comer? Yo voy a recomendar uno de la guía, claro. He pensado. Muy inteligente, Alexandra. ¿Dónde voy a dormir? Pues en el hotel tal. Bueno, un poquito ha sido. Pues además, luego el nombre me encanta, porque de verdad que yo siento pasión por este ponte. Realmente fue todo eso. ¿Tú cuándo descansas, Alejandra? ¿Cuándo descansas? Intento descansar los fines de semana un poco, pero bueno, ya habrá tiempo para descansar, yo creo. Mientras estés con salud,
que es lo más importante. Creo que hay que hacer cosas y seguir creciendo, ¿no? Que es lo que yo quiero, seguir creciendo como persona, que es lo más importante. Enhorabuena, y ahora cuando te veas la gala, espero verte con pasión. Claro, muchísimas gracias. Gracias a ti. Hablamos con Don Oscar Rulli aquí en el Puerto Deportivo de Estepona. Un lugar fantástico para comer barbacoa, espeto o celebrar un evento, como estamos hoy celebrando este evento y acompañando a nuestra querida Alejandra, una mujer empresaria. Estamos todos dentro del mismo círculo porque queremos trabajar para Estepona, pasión por Estepona, se llama su guía, y pasión por la gastronomía, como es 11 y 11 o 11 y 11. No sé cómo más lo te conocen. ¿Qué tal? 11 y 11 creo, no, por las dudas. Sí, está ya reconocido. La película 11 y 11. También es verdad. Le podemos llamar como queramos. Lo importante es conocerlo, no llamarlo. Hay que venir, hay que conocerlo de verdad. Aquí se come muy bien. Es verdad, más damos fe de ello porque hemos estado aquí y además teníamos siempre esa espinita de venir a verte, ¿sabes? Por motivo de trabajo que no ha podido ser. Pero ahora que has inaugurado tu barbacoa, cuéntame. Sí, agregamos barbacoa también, además de la propuesta original. Con lo cual, siempre que vengan van a encontrar sabores artesanos. Lo mejor para cada uno. Por ejemplo, ahora en esta época, yo sé que aquí viene la gente mucho al puerto, nos relacionan la Costa del Sol por el pescado. Que sí, es claro, ya. La gente viene aquí a la costa, pide pescado, va a la montaña, pide carne. Exacto. Pero que hay que decir que tenemos carne y pescado aquí todo el año. Aquí tenemos los mejores pescados, realmente. La lonja está aquí enfrente, imagínate. Los más frescos son los que tenemos aquí. Arroces, pescados, mariscos. Realmente intentamos brindar lo mejor, como supongo que la mayoría de los que aquí tienen comercio. Estepona lo merece y el cliente que viene a Estepona realmente merece lo mejor. ¿Cómo se presenta la temporada? Muy buena, realmente. Nosotros estamos aquí todo el año, pero yo tengo un chiringuito en la playa que abrimos para Semana Santa. Y realmente no solo se ve más cantidad de gente, sino que la calidad de la gente parece ser que está con un poquito más de alegría, porque el promedio de consumo es más alto. Eso prevé que la temporada sea excelente. Se ven el ladrillo y hay grandes constructoras, con lo cual no solamente porque los restauradores, como usted, nos hablen del cliente, sino también se ve en la construcción. Pero yo quería también definir un poquito también de la gastronomía y hablar de que en la costa no solamente carne y pescado, sino que tenéis una carta variada con muchísimas propuestas. Sí, desde luego, nosotros tenemos la cocina mediterránea, la tradicional, la malagueña, la original, la de la abuela, y también le metemos matices contemporáneos, decoraciones que a lo mejor para esa época no eran usuales, pero siempre con la calidad de la tierra, ¿no? Es decir, buscando los mejores productos y que sean los más frescos del momento. Oscar, ¿qué turismo, de qué nacionalidad son los que suelen venir más aparte del nacional? Nosotros tenemos el que domina, digamos, a nivel turístico la temporada es el inglés. Realmente el inglés está mandando en cuanto a cantidad de personas. Luego hay mucho holandés, mucho belga, ahora está notándose franceses, algo de italianos, y lo que es atípico, se nota que está entrando algo de China. Mira tú. Tuvimos hace dos días unas mesas muy importantes de gente de China que con una timidez realmente, porque temen que los estafen. Ahora, cuando se dieron cuenta que lo que les decimos es verdad y que somos sinceros con la propuesta, se brindan de una manera espectacular. Y gastaron y consumieron y bailaron y disfrutaron como pocos realmente. Digno de destacarlo, ¿eh? Y está empezando a ver el chino, que no vea. Si se despiertan, agárrate. Aprender a hablar chino ya mismo. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena, siempre, enhorabuena por tu chiringuito en la playa como 11 y 11 y que vendremos próximamente, te lo prometemos, aquí en el micro. Nos esperamos. Dale, Oscar. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.